Como ustedes saben, el tema de la semana y de la palestra ha sido el caso Búho de la COP Herrera. Solo una, una cooperativa, una cooperativa uh -huh. que hizo mucho fraude con, uh -huh. con personalidades y que cayó en la ruina, ¿cómo se llama? Quebró. Quebró. Porque y está hicieron, intervenida. Eh, está intervenida por la, de la justicia porque hay muchos millones en juego, 2.600 millones, ¿no es? Así es. Pero. En este caso, la que sale a la palestra a hablar sobre la cooperativa es Caro Brito. Ella reveló de que fue, jal, la jalaron de para allá. Así es, la comunicadora Caro Brito reveló que una magistrada la contactó después del cierre del programa La Máxima Radio Show. Eso fue el, durante el fin de semana en el que participa como conductora en ese programa y que luego de la detención del de su propietario, Gabriel Santana Borsilea, uno de los principales acusados en el caso Hugo, pues la comunicadora dijo que esa magistrada la visitó en su residencia. Vamos a ver el video. Señores. Ahí está la declaración de, de Carlos Brito, ojalá y no coja ella esto como media tour y lo ande diciendo en todos los programas. Fácilmente. Pero todo el que estu, todo el que estuvo empleado en la máxima radio show, eh, lo, le van a hacer preguntas, lo van a citar Y el que no tiene hecho no tiene sospecha. Usted ellos tienen que ir. Todo el que está vinculado a esa empresa y a esa cooperativa, si usted es una figura del medio y tenía mil pesos ahí. Lo van a hablar y lo van a preguntar y lo van a ir a su casa y lo van a investigar y todo eso porque es el procedimiento de la justicia. Pero esperemos que esta muchacha, Caro Brito, como es muy sonidista, esperemos que no lo coja de mediatura en todos los programas hablando de esto. Porque eh, es bueno ese eh, que hay, hay mucha gente que son como los gusanos, uh -huh. ¿Tú ves que engordan con los cuerpos ya que están en el suelo. Con, con los lo, lo, lo muertos, los gusanos son los que se empoderan de ese y, cuerpo, ¿verdad? Y la, y la, ¿Cómo que se llama? Entonces, lo que, lo la que, gaviota, los cuervos. Cuervo, lo cuervo. Cuervo. Entonces, como ya viene de ahí, esperemos que no salga hablando mal del dueño. Que, bueno, yo lo que tiene que resolver, y todo el que esté ahí, todo el que está vinculado a eso, tenga 500 mil pesos ahí adentro, que sea figura del medio, que tenga su dinero, lo van a jalar. Esperemos que esto se resuelva y que no. Pase más de ahí y que se aclare <coughs> dónde están todos esos millones, es mi opinión. Mira, creo que tanto Caro Brito, que, estu que estuvo en ese programa y los demás, y como mencionaba Vital y queriendo brillar, que entonces lo que estamos, o lo que nos fuimos, lo que están, también serán citados y eso, debe mantener lo que es confidencialidad. Porque así mismo, como dice Caro Brito, bueno, yo estoy dispuesta a que si me necesitan, pues yo simplemente voy a asistir, pero como dicen los muchachos, no hablar de más y no, eh, como ya mencionaron, no obstaculizar la investigación al tú comentar de más o continuar en programas hablando de dicho tema o de las citas que, estés, que te están haciendo, o incluso hasta el nombre de la magistrada que te este está visitando. Es un poquito de obstaculización que no lo crea de la investigación, porque ya el pueblo se está enterando de cosas, entonces habrían ya dos versiones, tanto la de ella como entonces lo de los magistrados, el gobierno, la policía, las autoridades, etcétera Entonces, tanto ella como los integrantes, tanto por respeto eh, eh, al público por no tener dos versiones, tanto también el respeto, como ella dice que le tiene al, al dueño de la máxima y también a los compañeros y a este caso, es bueno mantener ética y confidencialidad a la hora de ver un tema. tan delicado que todavía sigue en investigación esperemos y ella se lleve de consejos y este sea el último eh, programa en el cual, panel en el cual ella tocó este tema y de no indagar en redes sociales ni nada porque tarde o temprano eso le puede ya perjudicar de que la citen por hablar de más en un caso un poquito más cerrado porque imaginemos el caso hipotético de que la magistrada la llamó otra vez entonces ella la inviten, alguien lo sepa mira para que tú no, ah mira me citó de nuevo fulana de tal todo eso puede os oscurecer y obstaculizar completamente la situación en la cual está enfrentado el dueño de la máxima. Así que esperemos saber hasta dónde va a llegar esta situación, qué cosas más se van destapando poquito a poquito, pero hasta ahora ella dice que ella va a apoyar y se va a dejar llevar de lo que le pidan la magistrada. Bueno, eh, yo había hablado aquí de cuál fue el error de Carol Vito, que fue... En, 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 en darse la en jefecita en ese proyecto de, de, de la máxima radio, show, tú sabes que ella, ella vociferaba, no, que yo quito, yo quito y pongo, que yo soy la que sé, que usted está por debajo de mí. Ella cogió un puesto, cogió un poder, que ahora yo sé que ella lo está pensando, ¿me entiendes? Porque cogió un poder de, dentro de algo que, que está vinculado a, Señor, a, 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 mira, a un desfalco No me hable de eso dije de que ellos qué porque si el tipo hizo su vuelta fue el que la hizo sí sí no fue el que la hizo y ella no tiene nada que ver con eso pero bro, mire, yo, lo, voy, si soy yo yo por ejemplo no no tú coronaste y tú pusiste yo es un amigo tuyo sí Oye, si yo no estoy involucrado en eso no vamos donde quieres pero sigo pero amigo. que no, eh, okay eso pero yo te estoy, estoy diciendo que a ella la atacaron por eso sí, la porque atacaron ella, ella por la eso porque ella se la daba en jefa yo cogí ahí tú sabes por ella está en eso la están atacando, coge ahí ahora. Cuando viene a ver, tú estás vinculado porque tú estabas, tú estabas brillando con lo de otro, dándote la jefecita. Por eso es que te digo, porque obviamente ya no, esperemos que ya no tenga nada no, que porque, ver con porque eso. Este, porque ya este, era una o sea, usted sabe que este país, este país siempre está con eso, que quieren vincular que no está. Hay que no está. Y, y porque lo llaman. Por eso que Estados Unidos tiene una de, de, de las leyes, o sea, la ley de Estados Unidos es una de las más alabadas a nivel mundial. Porque, de usted le agarran eso y yo estoy aislado. Tengo que ver con eso suyo. A mí le tuyo sí está presa. Y a mí me dan banda. Pero aquí no. Aquí agarran a fulano, quieren meter a Tepejo. Uh -huh. Y de una vez, hacer hace título. Hacer como dice Marco Miguel. Hacer título. Carobrito trabajó ahí, lo investigan. Porque tienen todo el derecho. de Investigar no es por manado que ella tiene que ver y que ella tiene cuarto de eso. Es que usted está bajo el sello de ellos. De ellos. Te tiene que estar investigado. Y la plataforma fue incautada, pero fue porque. Tiene... Ahora, si, si la plataforma no hubiera si tenido nada que ver con eso, no. no Ahora, no... si sale un cheque a nombre mío de, de 200 millones, hay que investigarme, que son 200 millones. Claro. ¿Y que tú lo hiciste con ¿Y eso? Qué lo hiciste? ¿Y, por, ¿Y por qué te salió ese, eh? esa cantidad de dinero? Claro, pero no porque esa muchacha sea empleada. Quizá yo esté equivocado, pero a mí lo que no me gusta es que pongan a los de lo que no está. En lo que no está, en lo que no está. Con muchísimo talento ahí, a Víctor, la jalan ahorita también, Vitaly, sí. tú tuviste algo raro en el tiempo que es necesario. es necesario. porque Están armando sí. un expediente para luego llevarlo ahí a los Exacto. jueces. Vitaly ¿qué tuviste? Te empleaste doble J estaba ahí. Sí, doble J, doble J, mira, yo sé que tú estabas ahí, ¿Qué, ¿qué tuviste? ¿Qué tuviste? Algo fuera de lo normal, yo sé que tu amigo, pero para que esto se aclare, tú tienes que decirme que tú veías fuera de lo normal. El que ha hablado hoy chivato va a decir no, porque... Yo veía que firmaban unos cheques rarísimos. Pero yo no tengo que ver con eso ya. Tú ves, ahí va ganando el Ministerio Público. Por el que no es de nada, dice, no, yo tengo que ver con eso. A mí me pagaban tanto, pues ya ahí. Por yo hacer mi trabajo que está grabado. Entonces no va a meter preso a mí por nada. Ah, usted ganaba 100 mil, pero a mí me pagaban 100 mil por hablar por el micrófono. Entonces no tiene que ver con eso. Mírelo así, ah, lo hay. Un contrato. un contrato, véalo hay. Yo trabajaba, exacto. Como comentarista de ese programa, yo tengo que ver de dónde salió el programa. De dónde sale el dinero. Entonces, por eso que tú este, estás paginucha y tú estás muchos quieren hacer títulos con el otro. A mí no me gusta eso. O sea, eso se ve mal, no que no me guste, sino que se ve mal. Se ve mal, se ve mal, en verdad. Y no tiene caro. No un personaje, Vista es un personaje. Sí. O sea, son personajes. A los que son personajes y de aquí, ¿tú entiendes? Quieren no, hacer títulos. No, no, quieren a ver. hacer títulos poniendo a la gente loca, diciendo fulano. Yo tengo base de amigos corruptos. Yo no tengo que ver con eso. Ah, que fulano, no, yo tengo que ver con eso, olvídese yo, yo soy amigo de él. Y le puedo dar un consejo, fulano, mira, esto y esto, ¿por ya allá retírate allá? de eso, ¿qué? más nada. O tu familia, pero sigue siendo mi hermano, mi amigo. Yo no puedo ponerme enemigo de él, digo, ¿por qué andan en eso? No, mire, fulano, tranquilo, que usted ya consiguió lo suyo para allá, venga para acá. Tranquilo. Esas son las palabras que yo puedo dar. O el que tenga, pues, ah, que fulano está chipeando, que es amigo de él, olvídese de eso, que chipe, que tire de candela. Pero yo, el que no tiene que estar involucrado soy yo, que me lo gano, eh, salgo a las 7 y llego a las 12. ¿Me entiendes? Entonces debemos, los comunicados, los comentaristas que están surgiendo ahora, eh, no todos los likes se cogen. Igual que el dinero, que hay dinero que en bolsillo y no se cura más nunca. Es, es mi opinión sobre esto.